Para usar Materialize vamos a usar desde el motor de búsqueda, vamos a buscar la página oficial de la documentación, ponemos Materialize, entramos, descargamos el paquete, ahí está el paquete, es un paquete muy pequeño en tamaño, entonces lo descargamos, es un zip, lo que tenemos que hacer es que lo vamos a descomprimir, extraer aquí de preferencia, te va a crear una carpeta, hay que renombrar la carpeta con el nombre del proyecto. La carpeta siempre va a traer dos carpetas de trabajo que ya hemos mencionado, que es la JS y la CSS. Entonces, con Sublime, que es el editor que vamos a estar trabajando, jalamos la carpeta y ya la tenemos en nuestro entorno de trabajo. Vamos a crear un nuevo documento con Control N. Vamos a salvar el documento, lo vamos a guardar como index.html. En todos nuestros proyectos que iniciamos siempre debemos de guardar el archivo inicial y le ponemos index.html. Vamos nuevamente a nuestra documentación, ahí siempre va a estar una plantilla base donde ya aparecen las rutas de nuestras carpetas de trabajo, tanto la CSS como la JS. Y obviamente, si lo van a observar, ahí está la ruta en online, ¿sí? Donde esa es la parte de los iconos. Vamos a estar trabajando con el manejo de las grillas o de la rejilla. Vamos a dejar a definir un title. Le podemos poner cualquier nombre. Vamos a poner nuestro famoso Hola Mundo en todos los lenguajes de programación. Recuerden que es el lenguaje de hipertexto. Observen que ya tenemos aquí nuestro primer mensaje. Es el Hola Mundo. Incluso la fuente cambia en comparación de Bootstrap. También ahorita vamos a utilizar lo que se llama un container. Tenemos aquí los CSS en el grid. El famoso container. Como les comentaba, el container pequeño es que nos va a reducir un poquito el espacio. Es un contenedor de objetos o componentes. Y en este caso observamos que declaramos nuestro renglón y probamos con la rejilla. Recordemos que este framework para manejar la parte responsiva maneja una rejilla de 12 columnas, que es la que debemos de tener consciente al momento de distribuir nuestros componentes, que tenemos 12 columnas y determinar cómo vamos a utilizarlo. Pueden ser las 12 columnas, pueden ser de 3 bloques de 4 columnas, pueden ser 2 bloques de 6 o pueden ser de tamaños diferentes. Alineamos o reintentamos, vamos a ver nuestro ejercicio, ahí están nuestras columnas, puede que tuvimos un detalle, ahorita lo corregimos, quitamos un símbolo mayor que, okay. Entonces ya tenemos ahí nuestra tabla, nuestras 12 columnas. Logran observar que es como estamos dentro de un contenedor, pues obviamente el espacio es más reducido, ¿sí?
Vamos a ponerle el color. Recordemos que aquí nos está manejando la paleta de colores. Vamos a poner un color, sobre todo para que podamos distinguir esas columnas. Y para el resto del ejercicio vamos a entender cómo hace la división. Entonces definimos una clase y le ponemos el color. Recordemos que manejan tres intensidades. Ahí está. Tanto manejamos el color de fondo como el color del texto. Okay. Observen que redimensionamos cuando seleccionamos inspeccionar en el navegador. Inmediatamente nos da la posibilidad de cambiar el tamaño de la visualización. Inclusive podemos seleccionar un dispositivo móvil. Bueno, en este caso vamos a crear otra rejilla. Declaramos un divider. Un divider es como un HR que nos pone una línea. ¿Se acuerdan en HTML? Entonces este es algo similar. Van a ver que pone una línea ligeramente gris. Ahorita lo vamos a utilizar para poder diferenciar cada uno de los ejercicios que estamos haciendo. Definimos nuestro renglón y definimos nuestras columnas. En el anterior recordemos que estamos manejando 12 columnas. También recordemos que se manejan dispositivos diferentes. Dispositivos pequeños, medianos y grandes, ¿no? En este caso siempre es recomendable que hagamos la división de rejilla tanto para dispositivos medianos como para pequeños, S y M. Entonces aquí estamos declarando tres bloques de cuatro columnas y observa. Cuando es grande se divide en tres, cuando es pequeño baja. Observen. Y vamos a ponerles color para que podamos identificar. Simplemente debemos de definir las clases. Ahí le ponemos otro color. Pueden poner cualquier color, no precisamente los que estoy poniendo en pantalla. El objetivo es que se distingan las columnas. Para que ahorita cuando veamos la reorganización podamos ver cómo es el ajuste. Ok, ahí tenemos. Estamos poniendo tanto colores de texto como colores de fondo. Entonces redimensionamos, ahorita vamos a ver, que son ahí tres bloques de cuatro. Redimensionamos y acuérdense que cuando utilizamos el S, ahí está. Ahí por ejemplo le voy a decir que cada bloque va, cuando sean dispositivos pequeños, que utilice, cada bloque ocupe las 12 columnas. Y ahorita van a ver. Actualizamos y ya vimos que, y cuando son dispositivos pequeños, ocupan las 12 columnas. Y cuando son dispositivos medianos, manejan de 4 columnas. Vamos a dejar otro divider. Observen, ahí está,
También definimos renglones, columnas, pero ahora vamos a trabajar desiguales. Estamos poniendo colores diferentes. Simplemente lo que estamos haciendo es utilizar un row, manejar call, le damos un encabezado. Definimos colores para poder entender el uno o el otro. Ahí definimos el texto en blanco. Actualizamos. Ahí tenemos las columnas desiguales. Observen cuando redimensiono. Ahí está. Observen. Estoy manejando dos columnas. Ahí está. Y las otras 10. Ahí están las 2 y ahí están las 10. Le podemos obviamente modificar, observen, cuando es pequeño, cuando es grande. Cambiamos la alineación. Ahí está. Tenemos alineaciones verticales con respecto al bloque. Con eso terminamos el ejercicio de rejillas.